Buenos días amigos, espero que se encuentren bien. Si les gusta el video, espero que me den un like, compartan y se suscriban amigos. Y recuerden tocar la campanita para que les lleguen mis notificaciones de mis próximos videos. Bueno amigos, ya que me han preguntado mucho sobre estas lavadoras Whirlpool o Maytag, que viene siendo la misma. Bueno amigos, miren, aquí les voy a decir cómo entrar a fallas automáticas en la lavadora para detectar fallas. Bueno, aquí está la secuencia: uno para atrás, tres para adelante, uno para atrás y uno para adelante. 0.2 segundos cada movimiento. Bueno, 1, 1, 2, 3, 1, 1. ¿Prendieron todos los focos, amigos? Bueno, amigos, y ahora le vamos a dar 2 hacia adelante: 1, 2. 1, 2 y le vamos a apachurrar el botón inicio. Aquí entró nuestro seguro de tapas, amigos. Aquí lo tengo encerrojado. Y de ahí que, amigos, va a entrar nuestras electroválvulas de agua caliente y agua helada. Ahí está sonando. Ahí hay corriente. ¿Ve? Ya hay corriente. Ya que termine de calcular aquí las electroválvulas, primero entra una, después otra, después va a pasar acá al actuador. Ahorita vamos a ver, ya que termine aquí de trabajar las electroválvulas. Aquí estamos checando las fallas automáticas. Aquí estamos checando las dos válvulas que están funcionando. Las dos válvulas funcionan. Bueno, ahorita va a empezar aquí el actuador. Si no sirviera el actuador, aquí no se movería esto. Ahorita vamos a ver, vamos a esperar si tarda un rato. Ya cortó y ahí están viendo nuestro actuador. Está acomodándose para lavar. Ahí tiene que girar nuestro motor hacia los dos lados y luego la bomba. Está girando para los dos lados. Va a entrar nuestra bomba. Hace mucho ruido, pero es la única que conseguí. ¿Ven? Aquí está tirando el agua. Es la única que conseguí. Bueno, aquí sí funciona nuestra bomba de agua. El actuador funciona, movió el motor y las electroválvulas también sonó. O sea, sí sirven. Ahorita se va a acomodar otra vez el actuador cuando deje de tirar el agua aquí. Y nuestro actuador va a volver a cambiar de posición a exprimir. Nomás que no tengo con qué sostenerle y va a girar tantito y se va a parar, pero sí funciona. Si nuestro actuador no sirviera, no hiciera estos movimientos, y si los está haciendo. ¿Vieron? Aquí ya hicimos la prueba de fallas automáticas. Si funciona el actuador, si hizo movimiento para acá, para allá, para la va a exprimir. Las electroválvulas también funcionaron y nuestra bomba de agua también. Y también funcionó nuestro switch de puerta. Si no hubiera servido nuestro switch de puerta, aquí nos indicaría con una falla aquí en el tablero. Bueno amigos, esto fue fallas automáticas. Espero que me den un like. Si les gustó el video, compartan y se suscriban.